trabajando en este proyecto político. Acompañamos en este proyecto, yo creo que con la fuerza de... ...y por el esfuerzo de ustedes, muchas gracias. Que pasen nunca. Interferencias o cuestiones... ...y a partir de trabajar más, porque no puede estar la fuerza de la energía. Que igual las cosas son transparentes, democrática, la gente está viniendo a hacer su definitiva elección o votación, igual manera está subiendo en todas las provincias. Como cada uno de los distritos que también han puesto en primera vuelta, cada vuelta. Ese reto que todos los hombres y mujeres emprendemos aquí, seremos... De que para nosotros es un momento de fortalecimiento. No me queda más que felicitar al Comité Ejecutivo Provincial del Pleno de haber concluido y de haber llevado a cabo con satisfacción y sin problema alguno este proceso electoral interno en nuestra provincia. Unirnos más, fortalecer nuestro movimiento. De esa manera solo podremos alcanzar el triunfo, repito, el 5 de octubre, con nuestro fundador y líder, Ricardo Chivachavarría, y a nuestro candidato a la provincia de Guabra, doctor Núñez. El compromiso de seguir trabajando con mucha más responsabilidad y dedicación, porque juntos, usted como futuro presidente de la región Lima Provincias, y mi persona y demás amigos que representan tanto a la provincia de Guabra como a los distritos, siempre lo digo, a donde yo estoy, tengo un reto como educadora. Y estar hasta estas horas.